Hola chicos, bienvenidos a Dibuja Fácil. Hoy en este video les voy a enseñar a dibujar unas flores muy simples, muy bonitas también. Así que comenzamos con lo que es su zona central, que es un círculo como se puede ver, y ahora estamos trabajando estas vueltecitas que se parecen por ejemplo a las nubes. Ya, muy suavemente las estamos haciendo con un lápiz de grafito, como siempre. Aquí agregamos lo que es una hoja, abajo una línea, vamos con otra hoja, ahí una vueltecita, perfecto, y otra línea. Estamos más o menos haciendo lo que es la primera flor. Aquí agregamos otra hojita con esa línea en el centro. Otra más. Recuerden que es bueno que hagan esta línea en el centro porque da ese aspecto como de hoja. Y aquí abajo marcamos lo que es alguna especie de superficie en la cual está apoyada. Así que ahora vamos a agregar lo que es otra flor. Hacemos el mismo proceso, ese círculo en el centro. Y después estas vueltecitas que la rodean. Ahí, una, dos. Y ya vamos con la última. Perfecto. Ahí ya tenemos lo que es la estructura básica de la segunda flor, que es similar obviamente a lo que ya hicimos anteriormente. Ahora vamos a agregar en el fondo lo que es una pequeña mariposa muy bonita. Hacemos también el círculo muy parecido, por ejemplo, a lo que hicimos ya en las flores. Hacemos dos líneas, un puntito y la carita que está sonriendo, que es su boca. Hacemos un ala, hacemos lo que es el cuerpo, que es bastante redondeado pero más alargado. Hacemos la otra ala más chiquitita porque está en esa posición. Hacemos una línea paralela a la que trabajamos en las alas, para darle ese aspecto más profesional. Ahí las unimos, ahí, perfecto. Y ahora tenemos que agregar lo que son las antenitas que tiene en la cabeza, que son líneas así, que se van curvando y terminan en unas pelotitas muy chiquititas. Ahí ya tenemos lo que es el dibujo básico. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a remarcar con el tiralíneas. También podrían utilizar un marcador, lo que es un plumón igualmente les puede servir, pero a mí me gusta utilizar el tiralíneas por el hecho de que el trazo se ve, o sea, se marca mucho, y además es bien pequeño, entonces nos permite agregar detalles, así que es muy bueno. Ahí vamos trabajando, excelente. Simplemente tenemos que ir remarcando todo lo que ya hicimos anteriormente, nada más que eso. Si se dan cuenta, lo importante es que el dibujo con grafito ya nos quede bien y después vamos agregando lo que son estas líneas mucho más marcadas encima, nada más que eso. Cuiden bien también lo que es el pulso para que nos quede bien el trabajo. Aquí es lo que es la mariposa, trabajamos sus alas, la zona aquí debajo de las flores, las antenitas, el resto del ala con esa forma, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, la guatita y las líneas. Y ahí ya tendríamos lo que es el dibujo, muy simple, como pueden ver. Y finalmente nos queda así. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. ¡Chao!